Pueden ser los saqueadores que vi en Luz Valdía. Parece que se cuece algo. De chatarra oxidada. ¿Y crees? Hay muchos restos antiguos. Menuda batalla se habrá librado. Los antiguos lo dieron todo para ralentizar al enjambre de Faro y darle tiempo a Sirodon. Las coordenadas que me dio Silence coinciden con esos restos. ¿Él instaló a Hades, el otro titán? Coordenadas que escaneen un taller debajo de un titán Horus caído. El típico sitio en el que Silence se refugiaría. ¿Pero qué estaría haciendo aquí? Demasiado trabajo para torturar a Hades. Pero no...
quiere que yo sepa que gane. Quiere que lo compruebe. Aloy, considera este mensaje como la luz que te guiará fuera de la niebla de la ignorancia. Usando explosivos, separé el orbe procesador del titán de arriba. Una jaula perfecta para nuestro amigo mutuo Hades, diseñada para hacer que coopere. Cuéntale lo que hablamos. Lo de esa señal misteriosa que te dio Navidad. La señal era para mí. La señal fue recibida durante unos 7,22 años. Después de eso, no puedo comprometer el reinicio de Gaia. Pero las entidades fallarán. ¿Otra vez con lo mismo? Quizá necesites un recordatorio de que has fallado. Como ves, Gaia puede reiniciarse de forma segura. En cuanto a dónde encontrar una copia, bueno, tendrás que seguir mis pasos para averiguarlo. Cree que lo tiene todo bien atado. Mal nacido. Solo hay un modo de saber dónde ha estado el hombre. Así que aquí estoy, siguiendo a Silence como una imbécil. Tras engañarme manipulando su lanza para robar Hades. Una IA demente que quiere destruirlo todo. ¿No podía dejar que hiciera lo correcto y la destruyera? Y ahora tendré que seguir aguantando sus estupideces. Ahorre plasma y use otra cosa. Thank you.
una gema. Es verde como la lumbre, pero dura y brillante. ¿La comprarán los mercaderes? Silence está convencido de haber encontrado una copia de seguridad de Gaia. ¿Pero cómo? Cada lugar, cada pista, solo he encontrado callejones sin salida, copias borradas. ¿Qué le dijo Hades? Esta ya no recula. Un mercader. No esperaba ver a nadie aquí. Me será. ¡Hola! ¿Qué hace una Nora tan al oeste? Va, da igual, da igual. Puedo equiparte para sobrevivir ahí fuera si quieres. El rastro se adentra en esa ladera. Unas ruinas. Vale. A ver, ¿dónde acabo? Silence debió usar esa máquina para transportar su botín. Será el orbe donde Silence metió a Hades. Y esa puerta parece una instalación de faro. No tienes buen aspecto. Tú eres Aloy. ¿Vienes a destruirme?
Sí. Y esta vez para siempre. Incluso así, eres una amenaza para Gaia. Cuando la resucite. Así que aún no has conseguido una copia de Gaia. Si Gaia está muerta, Tierra y tú condenados a pesar de los fallos, he ganado. Basta. Hay que acabar con esto. Cree, Aloy, que todavía puede restaurar a Gaia. Salvar la vida en la Tierra. Sí, Aloy lo cree. Entonces estás equivocada. La extinción es inevitable. ¿Qué sabrás tú, Hades? Intentaste destruir dos veces la vida en la Tierra y fracasaste. La única extinción que provocaste fue la tuya. Ahora no habrá ninguna lanza manipulada que te salve. Estás equivocada. Tres veces Hades ha extinguido la vida. ¿Qué? ¿Recuerdas esto? Sí. Nanos intactos. Biosferas no viables abortadas. En los años 2154, 2161 y 2168. ¿Y qué de eso hace siglos? Para eso te diseñaron. La biosfera actual es versión 5. No habrá una versión 6. Ni falta que hará. Pienso salvar esta. Estás teniendo. Control maestro armado. Para activarlo, comunique nombre y rango. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Control maestro activado. Pulsando protocolo de extinción. Veo que te has ocupado de Hades. Sí. ¿Esta vez podría quedarse muerto? Así es. Puedes confiar. ¿Confiar? Sí. Confiar. En vista de que hice lo que tú no pudiste hacer y de que extraje el valioso conocimiento de Hades, puedes confiar en que esta vez dejaría que lo destruyeras. ¿Otra vez hologramas en vez del cara a cara? ¿Es que temes que te apuñale? Hay una razón por la que... Y ya veo que usando el mismo software espía. Te llamé muchas veces. ¿Por qué no contestaste? Preferías espiarme todo este tiempo. Hace meses que mi mundo dejó de girar en torno a ti, Aloy. He estado ocupado. Horas de investigaciones tan exigentes y laboriosas como fundamentales para el destino del planeta. Sí, claro, solo intentas salvar el mundo. Eso es. La diferencia está en que, al contrario que tú, yo he obtenido resultados. ¿Encontraste una copia de Gaia o no? Sí. Creo que sí. ¿Dónde? ¡Voilà! ¿Por qué crees que te he hecho venir? Tras esa escotilla genética, yacen las ruinas de una instalación donde se perfeccionó el protocolo de extinción de Hades. Un proceso que supuso cientos de pruebas que usaban una copia de Gaia. ¿Hades te contó eso? Tuve que convencerla. Pero sí. ¿Qué? ¿Lista para conseguir lo que has buscado los últimos 6 meses? ¿O piensas seguir con la boca abierta? Muy bien. Buscaré una copia en la instalación. Para que quede claro, Silence, como sea otro de tus truquitos... Es una escotilla con identificación genética. Nadie más puede abrirla en este mundo. ¿Cómo iba a poner una trampa dentro? Vuelve a jugármela, Silence, y la próxima conversación será cara a cara.
Aunque no dirás gran cosa, porque tendrás mi lanza clavada en la garganta. Aloy, gracias a mí, todo lo que deseabas, todo lo que buscabas y fuiste incapaz de conseguir durante 6 meses ya está a tu alcance. Oh, ya sé que no aprendiste modales porque eres una parianora. Pero en una situación como esta, deberías decir gracias. Y yo te diría, de nada. Espera identificación. Perfil genético confirmado. Entrada autorizada. Saludos, doctor Soren. Por favor, entre. Por favor, entre. Por favor, entre. ¿Estás de broma? Creo que estamos de suerte. ¿De suerte? La puerta está estropeada. Está claro. Pero a pesar de la avería, todavía puedes entrar. Si tienes un poco más de paciencia. ¿Ves aquellos cristales? Los Oseram los llaman fulgorita. Se pueden prender. No son lo bastante potentes como para molar esa puerta. Pero quizá lo sean para abrirla un poco más. Exacto. Solo funcionará si tienes un encendedor. Procedo a enviarte los planos. Para fabricarlo, necesitarás piezas de máquina y aceite de igni hierba. Solo crece bajo el agua, pero deberías poder encontrarla en el lago cercano. Lo de las piezas es más difícil. Necesitarás una bobina de chispas del interior de una célula de energía de un zancador. Extrae la célula de energía antes de matar a la máquina, o se romperá. Vale. A ver, ¿dónde está su célula de energía? Mercancía es insuperable. Igni hierba de las profundidades, lista. Solo me faltan las piezas. Patas están pensadas para saltar, para patear, sin duda. La célula de energía. La marcaré en la pantalla de mi foco.
servirá. Debo extraerla antes de que la máquina caiga. ¿De cuándo trasteabas con Hades? Trastear. Extraer datos de valor incalculable, dirás. ¡Vamos, vamos! Ya está. Con esto ya podré volar por los aires, esa fulgorita. En efecto. Esa combinación no falla. Sin ir más lejos, así fue como separé el orbe procesador de la luz. Genial. Creo que tú retrocedería un poco. Por favor, entra. Ya estoy dentro. No te entretengas. Continúa. Si encuentro más sitios con fulgorita, el encendedor me será útil. Céntrate en lo que nos ocupa, Aloy. Todo esto está inundado. Y al otro lado hay otra puerta de cierre genético. Seguro que ahí almacenaron las copias de Gaia. Debo ver cómo llego allí. Vaya, esto me suena. Yo abriéndome paso por ruinas antiguas y tú espiándome a través de mi foco. No te pongas nostálgica y céntrate en hallar la copia. Mi garfio podría ser útil aquí.
inútil tirar de eso. Supongo. Que no puedo tirar de ahí. Está cerrada. Pero al lado hay una especie de... Está conectado a la puerta, pero necesita energía.
funcionado. ¡Colega! ¡El heraldo del apocalipsis! ¿Qué hay encima de mí? ¿Qué puedo hacer por ti? Tus modificaciones de la araña violinista, los repositorios independientes para Gaia y Hades, sus costes exceden el presupuesto. La semana que viene migraré las pruebas del protocolo Hades a la sede de Sirodon. ¡Para el carro! Te lo voy a dejar bien masticadito para que lo entiendas. El bebé Hades es más malo que un dolor. Y debe quedarse en su cuna. Como nos descuidemos, cortará todo el flujo de datos y de energía. Por tanto, este antro que habéis montado nos viene de perlas. Las señales no autorizadas lo tienen difícil para salir. Por eso las ciberbombas en las que habéis trabajado no se han dado el piro. ¿Recuerdas Trax.net-4? Creo que tus chicos lo apodaban el lavacerebros de Moldavia. Ese era un proyecto de autorización 9. Oh, ¿creías que tus matones lo habían dejado todo impoluto? Pues el Tito Trav se pasó con un guante blanco y encontró toda la mugre. Parece que este sitio es ideal para Hades. Adiós, bonito. Si aislaron, la consola está apagada. Elizabeth y Travis Tate. ¡La leche! En serio, Liz. Cuando veas lo que he hecho, vas a adorarme. Ha sido imaginarme a los listillos de Far Zenith abriendo la galla de pega que creamos y pensar...
Te habría que dejar. Lo sé. Solo he programado dos avatares. Uno de ti y otro de mí. Para entregar nuestro mensaje de muerte y destrucción. ¿Quieres enviarlo ya? En cuanto se compile. Tú y yo, vengo con todo el tema. Rollitos de pizza, absenta, un par de hacky sack. En cuanto acabemos, volveré con Bryce. Lo tuyo es... Tengo agua en las botas. No puedo saltar tanto. Pero si planeo... La instalación continúa por ahí. Hay que echar un vistazo. Planeando, debería poder llegar. Tío, ¿estamos muy altos? ¿Fuera del campo insonorizador? Otra puerta. 150 decibelios. Al menos no nos oye nadie. ¿Qué me cuentas, Trav? A la puerta. Y hace falta un código para abrirla. A la zona. Igual encuentras unos datos cerca que te sirvan. Sí, voy. Hay unos datos de Travis Tate. Aquí producían software malicioso antes de que Cyrodon tomara el mando. Y uno de ellos tiene un número. Muy bien. No hay trato, Tilda.
Xyrodon tiene sus cámaras ectogénicas. Arsenid necesita la base de datos de Apolo. Este incidente no tiene por qué... ¡Habéis intentado robar Gaia! Yo no he tenido nada que ver. Y ya has castigado a los culpables. Tu bomba lógica les ha obligado a recomponer sistemas cruciales. ¿Esperas que me crea que no sabías nada de esto? Por favor, Liz. Las opciones de la humanidad son pocas. Puede que no apoyes nuestro plan. Pero, ¿y si fuéramos los únicos supervivientes? ¿No querrías que tuviésemos a Apolo para recordar nuestra historia, nuestros errores? Te lo suplico. Bien. Os mandaré una copia de Apolo. Gracias. Ya hablaremos antes de... Adiós, Tilda. Se acabó. A pasar página. Elizabeth, al final, parecía... Era algo personal. El garfio no servirá con eso. ¡Menuda ráfaga!
El laberinto anegado no era gran cosa. Espera identificación. Enorme. Parece que no hay energía, salvo en esa consola. Aquí también hay... Perfil genético confirmado. Saludos, doctora Sobek. ¿Desea activar la araña violinista? Sí. Activando. Vamos allá. No ha sonado bien. Tiene pinta de ser inestable. Y muy pesada. Ten cuidado. Por lo menos hay energía. Y aquí hay datos. Parece que esa araña violinista es un sistema de pruebas para Gaia y Hades. Echaré un vistazo a ese panel de acceso. Sí, vamos. Muy bien. Son dos depósitos. Uno con las copias de Hades y otro con las de Gaia. ¿A qué estás esperando? Hades ha bajado, pero el depósito de Gaia se ha atascado. Pues desatáscalo. He de soltar el cable del enganche del brazo. Mejor si disparo el enganche del brazo. No creo que vaya a enganchar. Más vale que no lo hayas dado. Ahora que ha bajado, podría acceder a ese disco. Empezaba a inquietarme. ¿Huella débil? 98% libre. No puede ser. Gaia era una superinteligencia enorme. ¿Esperarías que es? Subordinadas. ¿La copia no está completa? No. Como una semilla de la que germinaría la mente de Gaia si reuniese las subfunciones para formar una matriz heurística. ¿Entonces es inútil? Eso me temo. Sin esas subfunciones... ¡No! Has hecho lo que has podido. ¿Para qué? ¿Para nada? Salvar el mundo le puede venir grande a una sola persona. Incluso a ti. Espera, espera. Sin las subfunciones no sirve de nada, pero hay subfunciones por ahí. Las originales que desperdigó el viento cuando Gaia se inmoló. A saber dónde estarán, no las encontrarías a tiempo. Y aunque lo hicieras, la señal misteriosa las mutó como a Hades. Tú no sabes si... Sí que la tengo. Y buena. Si funciona. Valió la pena. Has encontrado a Minerva, pero no se conectará. Está cerca, al oeste de Cantoyano. En las montañas puedo llegar. Esperaba hallar todas las subfunciones, pero por alguna habrá que empezar. Exacto. Recuperar Minerva te servirá para iniciar la matriz heurística de Gaia. Si recupera la consciencia, me ayudará a encontrar las otras subfunciones e iré a por ellas. Y la reconstruyes pieza a pieza. Muy lista. ¿Aún crees que no puedo salvar el mundo sola?
Sí, bueno, sobre eso... Alerta, intrusos, alerta. Aloy, escúchame con atención. Esos intrusos buscan lo mismo que tú, el renacer de Gaia. A eso vienen. ¿Amigos tuyos? No, no me conocen. El pulso de datos que emití para indicar la ubicación de la copia de Gaia era anónimo. Son muy poderosos, pero no te harán daño. No cuando vean quién eres o lo que eres. Un clon de Elizabeth Sobek, la llave genética con la que reiniciar Gaia y reconstruir el sistema. Te necesitan. Te lo advertí, Silence. Por una vez, Aloy, ríndete a lo inevitable. Abre la escotilla. Reconstruiré a Gaia, salvaré la vida en la Tierra y luego acabaré con la tuya. Yo solo intento ayudarte. Ve haciéndote a la idea. Sí. Un foco nuevo sin programas espía. Venga, piensa, piensa. Por poderosos que sean, solo yo puedo abrir la escotilla. La pregunta es, ¿encontraré otra salida? Una corriente en el agua. No es mucho, pero habrá una salida. Perfil genético confirmado. Entrada autorizada. Saludos, doctora Sobek. Por favor, entre. ¿Lo tenemos? Fantástico. ¿El pulso provenía de aquí? ¿Alguien? ¿Ocurre algo? ¿Alguien sabe qué demonios hace aquí un clon de Elizabeth Sobek? Y si Gaia creó uno cuando se autodestruyó, un último recurso para repararse. Eso no suena bien. Ni me gusta, ni lo necesito. Pero la eficacia... No, una ya es bastante. Eric. ¿Sí? ¿Te importaría hacer una criba? Por supuesto. ¿Y si fue quien emitió el pulso? Entonces ha metido la pata. Pero tenemos lo que buscábamos. Así que démosle uso. He partido muchos cuellos virtuales. Pero ese estremecimiento... Cuando la vida se apaga en sus ojos... No hay Yolo que lo... Sigue parloteando. Te localizaré mejor. ¿De verdad crees que esa antiguaya que tienes puede hacerme daño? ¿Cómo me voy a divertir? Te veré sufrir. Mucho mejor. ¡No le hago nada! Tengo que marcharme de aquí. Quizá pueda, si logro derribar el procesador.
He de usar esa consola para que baje más. ¡No me hace Ahora falta! Ahora puedo romper los enganches que sujetan el... ¡Eso no te servirá de nada! ¿Hasta cuándo podrás seguir? ¿Qué estás tramando? ¡Acércate más! ¡Ya está! ¡Dispárame a mí! ¡No a ese trasto! ¡Esta presa es mía! ¿Destrozar eso? Te va a servir de poco. ¡Ay! Vamos. Ven a por mí. ¡Cortaré el eje principal! ¡El eje está sujeto por enganches! ¡Debo cortarlos todos! ¡Venga! Quedan otros dos enganches en el eje. ¡Contra mí! ¡No contra esa máquina! ¿Crees que ahí no podré darte? ¡Solo queda una! Tienes regalo, chica. Me gusta. Si esa cosa se cae, vas a acabar matándote. Mejor que dejarte toda la diversión. ¿Qué he hecho? ¿Matar a la que querías matar? ¿Qué es lo que te creías? La plataforma se derrumbó y el cuerpo cayó con ella. Ya. ¿Y desde cuándo no consigues lo que quieres, eh? Espectros, buscad. Buscaré un modo de salir. Hay una corriente. ¿Me llevará a la salida? ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah!
¿Cómo salgo de aquí? Esos espejos no se miden. ¡Nada rápido! ¡Bueno! Una sala de energía. La corriente me trae aquí. Es buena señal. Perfecto. Cuidado, con cuidado. Está aquí. Supe que era importante por cómo la agarrabas. ¿Dónde estamos? En un puesto de la tribu Utaru. ¿Por dónde te caíste? ¿Cuánto hace? 2 días. No.
Aloy. No hay tiempo. He encontrado algo. En las montañas al oeste, de Cantoyano. Sí. Murmurabas eso por el camino. No sé qué encontraste, pero tú no estás en condiciones. Me arrastraré si hace falta. Bien, vale. Pero antes de hacerlo, debes hablar con alguien. Con Lautaro Zor. Dijo que había problemas en esas montañas. Una cueva de la que salen máquinas. No puede ser coincidencia. ¿Para qué la necesitamos? Vamos a la cueva. Está en territorio Utaru. En su territorio. Puede ayudarnos. Ya verás. Vale. Vamos a ver a la fantástica Zoo. Las ramas ya no crecen, la nieve las quebró, pero brota la semilla en cuanto le da el sol. ¿Zo? Debería estar en cama. A Aloy no le van los debería. Eres tú, ¿verdad? Varl me dijo que hablara contigo. De las máquinas. En las montañas al oeste de Cantoyano. Soy una cantamora. Mi lugar es este. Hablaremos cuando cures. ¿Pero qué le pasa a eso? Tiene nombre, se llama Re. Es de los dioses agrestes. Y se muere. Además de morirse, está sufriendo. Su salud es algo que no te incumbe. Zo, si alguien puede ayudar, es Aloy. ¿Puedo? Lo que voy a hacer quizá parezca desagradable, pero ayudará. Lanza. Montañas, al oeste de Cantoyano. ¿Hay problemas allí? Los Utaru tienen problemas en todos lados. Plagas en los campos, asentamientos abandonados. Pero lo peor es la cueva en las montañas. Es un lugar sagrado. Fa, otro dios agreste. Entró hace unas semanas y aún no ha salido. En su lugar hay máquinas letales que quieren arrollarnos. No había pasado antes. No será tu primera cueva sagrada. Debo entrar en esa cueva. ¿Qué? Nadie puede entrar. Es hora de hacer una excepción. Pertenece a los dioses agrestes. Mira, Zo. Ahí dentro hay algo. Algo que puede ayudar a resolver los problemas del mundo. Las tormentas, la locura. Incluso vuestros dioses agrestes rotos. ¿Qué podría hacer todo eso? ¿Un espíritu? Sí. Algo parecido. Podría volver a Cantoyano, reunir al coro, contarles cómo aplacaste a Re
y pedirles permiso para entrar en la cueva. Bien, cogeré mis cosas. Necesito reposo. No me lo digas. Estoy bien. Reunir al coro llevará tiempo. Cúrate y ven a verme. Bien. Reposo. Vale. Ella puede curarse sola. Podrías venir conmigo a Cantoyano. Unir la voz a la mía para convencer al coro ayudaría a su causa. Me gustaría, pero es que ella podría huir. ¿En serio? Muy bien. Adiós. Zo, espera. No, es que no quiera ir contigo. Es que yo... ¿Es eso lo que intentabas decirme? Sí. Espero que volvamos a hablar pronto. Sí. ¿Y yo? Tienes que descansar. Varl. Ve con ella. Me recuperaré sola. ¿Quieres librarte de mí para...? No. Ahora no. Te veré en Cantoyano cuando pueda. ¿Estás segura? Sí. Vete. Márchate. Vale. Zo, espera. ¿Quiénes son? Bueno, estoy curada. Los peligros de la caza requieren un equipo de calidad. Así que... ¿Qué quieres?
Deberíamos comerciar. Tengo que reunirme con Barley Zoe en Cantoyano y preguntarle al coro si podemos entrar en su cueva. Minerva debería estar dentro. Si es así, reiniciaré Gaia. Y podría averiguar quiénes eran esos desconocidos del laboratorio.